tenemos al árbitro, a Kulbakov. España a la izquierda, Croacia a la derecha. Sacado el balón al equipo español, lo hace ahora por medio de Rodrigo. Al suelo Sergi Roberto. 2018, buena llegada de Croacia por el lado derecho. La Liga de Naciones, buena combinación de Aspas. Intenta irse Aspas, va a cortar Vida. Despeje largo de Vida, ahí el que ha tocado luego ha sido Rakitic. Pedían falta, sí, es lo que ha indicado el árbitro. Primera falta que va a caer del lado de Croacia. En primer lugar, lo han perdido. Vamos a ver que haya cortado Vida. Intenta sacar. Muy peligroso aquí por esta banda izquierda. Ojo a Perisic ante Sergi Roberto. El tiro al palo. El disparo al palo. Lanzamiento de Perisic que ha golpeado en el palo derecho de la portería. Que juegue Rodrigo. Buen desmarque, buen movimiento ahí de Rodrigo. El toque de Isco. El balón le va a llegar a Rodrigo. Vamos a ver, Rodrigo no puede llegar a los jugadores de Croacia. Ojo a la entrada por el lado derecho. Sergio Ramos que va casi en paralelo con Ramos y con Íñigo Martínez. Para proteger la zona de atrás y que Sergio Roberto y Jordi Alba puedan subir los dos. Cuidado que ha recibido una patada ahí, Aspas de Kalinic. Portero, sí. Sí. De hecho, han mandado la pelota afuera porque tienen que atender a Aspas ahí en el terreno de juego, David. Sí. Es... marcharse en Jet By. Ha cortado Sergio Roberto, juega con De Gea atrás para jugar con Perisic. Perisic dentro del área, el disparo fuera. El disparo de Perisic fuera, no llegó al final el delantero centro, no llegó Kramaric. A ese nuevo lanzamiento de Perisic. 13 minutos de juego, dos acciones de... Está gorda, mientras no invada el campo no pasará nada. El control de Isco, pero es fuera de juego. Ha levantado el banderín el asistente, fuera de juego. Recupera pues la pelota la selección de... Está siempre muy peligroso Perisic en el disparo. Golpea a los jugadores de la defensa española. Va a llegar Modric. Modric que la quiere... Izquierdo no le dejaba espacio a Saúl para recibir ahí... en esa banda derecha un poquito entre líneas. Y lo que ha hecho Rodrigo es estirar un poquito el campo, alargarlo. Para que Saúl juega Modric, vaya balón que ha filtrado ahí Modric, ojo al centro que es peligroso. Ahí el centro, tres compañeros de Bersálico que intenta enviar. Los croatas ahora tratando de marcharse al ataque, dice la pelota a Modric, cosa que no siempre es fácil. La entrega de Modric no es buena, se ha ido fuera. Entra Perisic aquí por el lado izquierdo, vamos a ver que amagan con el disparo. No, la va a sacar, se la lleva Ceballos, vamos a ver Ceballos dentro del área. Ceballos que se la quiere jugar, no, se fue al suelo pero no hay nada, saque de puerta. Cayó ahí ante Brozovic. Pero no hay nada, es saque de puerta favorable para Croacia. En todo caso, lo que sí hace falta, como estaba comentando Chapi, es que España, pero no lo puede hacer con claridad. Esa ventaja es para Kalinic, aunque Kalinic no toca el balón. Ojo al balón que va para Perisic, el remate de cabeza se va a ir alto. Se va a ir alto por encima de la portería de De Gea. Tercer remate de este hombre, que es el que decíamos hace un instante. Está llevando más peligro sobre la portería. Iniciaba el desmarque Sergi Roberto, pero dudó. Ahí deja pasar sí. Perisic y toda la ventaja. Tocó ahí con la pierna izquierda, luego con la derecha. Avanza Rodrigo, vamos a ver el centro de Sergi Roberto, de nuevo Isco, el centro es bueno. Vamos a ver si hay remate, no se ve si hay remate. Envío de Jordi Alba, al remate iba Saúl. Ah, con Isco, ataque de España. Otra vez Jordi Alba, llega Aspas al remate. No, el balón muy cerca, Sergi Roberto. A ver si le ve, ahí va a recibir Sergi Roberto. Vamos a ver el centro, la pelota de Saúl. Hay que tirar, vamos a ver Saúl si lo intenta. Le viene con la derecha, dispara con la derecha alto. Bueno, pero había que tirar, había que acabar esa jugada. Era clamoroso acabarla. Siendo honestos con el equipo español, está encontrando delante una selección muy cerca. Modric, el que tiene ahora la pelota, el lanzamiento largo, pero... No. Modric, ojo que roba Isco, vamos a ver en ese balón de Isco, el tiro de Isco. Uy. Ha tocado Kalinic con la mano para enviar la pelota a córner en el primer disparo con peligro de España en el partido. Minuto 45 de juego. De 40. Parando con la pierna derecha, pero era importante disparar. El pase de Ramos no es bueno. Duro toda la noche Ramos ante Rebic. El envío largo de Ramos. Se ha cumplido ya el minuto 46. Pues España podría tener... Luis Enrique podría tener... No parece que España vaya a hacer cambio, Chapi, Manolo. Rodri, futbolista del Atlético de Madrid, junto a Pablo Fornals del... Que acabaron la primera parte, David Figueira. Repasando rápidamente... En el campo, vamos a ver si hay cambios o no, todavía no han aparecido los jugadores. Eso tiene pensado. La posibilidad de Álvaro Morata, ¿no? Si quiere buscar... Buscar ahí la vida a todo el mundo, a todos los jugadores españoles que llevan la pelota hacia el área. Ahora se la quitó a Saúl y luego el árbitro va a interpretar que saque de banda para España, que no hay nada a Modric. Apertura de Ceballos para combinar aquí a la izquierda. Jordi Alba en el centro, demasiado largo, va para Cal. Apertura de Sergi Roberto, está esperando la pelota. Rodrigo, corre Rodrigo por ese balón. No, toda la ventaja con Isco. Isco para, vamos a ver si puede combinar con Aspas. No, se ha quedado corta la entrega. Presiona Rebic. Tuvo que sacar. Falta de Modric a Ceballos. Sí, la agarró. Falta de Modric a Ceballos. Se queda protestando Modric. Le dice que calma el bielorruso Kulbakov. Ni una más. Presencia de Rodrigo, buena acción de Rodrigo. Vamos a ver el centro, no va a llegar Isco ahí. Ahora sí que están arriba, cuidado. Uy, vamos a ver qué oportunidad, gol.
Ha marcado Croacia en la salida de Sergio Ramos, ha marcado Kramaric, estaban muy arriba los jugadores de Croacia en ese robo de balón, se quedó solo Kramaric, que ha batido De Gea. Gol de Kramaric, minuto 53 de partido, cuando iba dominando más España, esa presión Sergio Ramos, y luego la pelota le quedó a Kramaric. Ojo, ese balón alto, no, al principio la segunda parte. Un taconazo. Vamos a ver ahí Aspas. Aspas por dentro, pelota para Isco, Isco que centra. ¡Bien! ¡Gol! Bien. El balón de Isco, muy buen gol, muy bueno. Y además, psicológico. Pelota para Isco, se va por la izquierda Jordi Alba, que es muy rápido. Jordi tiene que llegar también Saúl. Saúl en la ayuda. El envío segundo de otra vez, muy verticales. El disparo fuera. Ceballos a punto de recuperar. Qué pelota le ha dejado Perisic. Qué bien, Jordi. Uf, qué balón ha sacado ahí el equipo español. Qué balón ha sacado España. ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer Perisic! De nuevo por dentro, vamos a ver, va a buscar a Sergi Roberto al centro, no ha llegado Isco, ¡al palo! No puede ser. ¡Al palo, a la madera, en la parte de arriba! Dio ese balón el remate de Iago Aspas. Minuto 62, con el balón puede rematar Isco, Sergi Roberto no lo dio, tampoco Asensio. Para Asensio, a ver qué espera Morata, no va a cortar, ha tocado a Ibrozovic, el remate a la... Protegiendo ese balón, buscando el centro, cosa que consiguió y que remate. ¡Oh! Qué vaya envío de Modric, impresionante. Impresionante el envío de Modric para Jevaj. Gol de Jevdaj, 2-1 para Croacia. El pase de Modric desde el otro lado, espectacular. Gol de Jevaj, Croacia 2, España 1. Vuelve a ponerse la cosa. Que cojo la oportunidad ahí de los croatas. Atención a Croacia, que va a hacer. No, se ha ido fuera. La ha sacado David, yo creo. Se ha ido fuera el remate de Rebic. Ha sido buena parada de De Gea. Cuando ya estábamos, aunque buena oportunidad al remate, la ha sacado Kalinic, puede marcar España, el remate de Morata, otra vez Morata, no. Han sacado el balón los jugadores de la defensa de Croacia, después de esa doble oportunidad. Está esperando ahí el balón dentro Isco. Uy, acá ha tocado Versálico. Sergio Ramos con la derecha. Asensio juega con Jordi Alba, a ver la entrada de Jordi, Jordi Alba, la pelota va. Uy, qué buena acción para el juego. Asicha Modric, ojo que va a tirar Modric, el disparo de Modric golpeó en un jugador. Pero no consigue llegar, ojo la contra, el disparo final. Puede haber tiro ahí. Uy, qué buena acción, el disparo de Gea, gol. Gol de Croacia. Ha marcado Croacia, ha marcado Jevaj. Ha marcado Jevaj, el 3-2. En el último instante del partido. Ha marcado Jevaj el 3-2 cuando había dos jugadores de España. Completa. Oh, it's past Young. Well, very few players would have even thought of doing this, let alone accomplishing it.